Amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video anterior o en los videos anteriores estábamos viendo cómo se anclaron estos cimientos y también vimos la forma en la cual se estaba cimbrando para poder colarlos. Para este momento, amigos, ya se colaron, incluso ya hasta se rellenó, amigos, un poco de la tierra que habíamos sacado que estaba en esa parte, pues ya se rellenó. Ahorita está armando la columna que habíamos hablado esa vez, que es una columna reforzada de 8 varillas. Como pueden ver, tenemos 3 aquí en esta parte, 4 con esta, 5 con esta que está de este otro lado, y tenemos otras 3 en la orilla de este lado. En total, amigos, son 8 varillas. ¿Esto por qué, amigos? Porque esta columna va a soportar las traves. Aquí no va a llevar bardas, en ninguna de estas cuadras va a llevar bardas, simplemente la pura columna que va a soportar las traves que van en la parte de arriba, y posteriormente la losa. Entonces, pues esta tenía que tener la resistencia necesaria para poder soportar todo ese peso, amigos. Entonces, se reforzó de esta manera con 8 varillas de 3 octavos y se le repartieron, amigos, anillos. Como pueden ver, esos estribos miden 20 por 20, que es lo que mide, pues en sí va a medir el castillo. Ya terminado o colado, va a terminar entre los 25 o 26 centímetros de ancho, de 26 por 26. Pero como pueden notar, metimos un anillo en la parte de adentro, que este es de 15 por 15, y va colocado en, ahora sí que se puede decir que atravesado, amigos, de tal manera que parezca un rombo, y agarra únicamente 4 varillas. Como pueden ver, son únicamente las de los centros. Y, amigos, los anillos están repartidos desde la parte de abajo hasta, obviamente, hasta que se termine. Todavía falta terminar esta parte, pero aquí pueden notar que ese anillo es, pues, es 20-20. Aquí tenemos otro pequeño de 15-15. Entonces, todos estos anillos van uno 20-20, al centro uno 15-15, luego uno 20-20 y así. Y esto, amigos, pues nos ayuda a que tengamos mayor estabilidad. Y no tanto estabilidad, amigos, sino también, pues, un cierto punto de rigidez. No 100% rígido. ¿Por qué? Porque las estructuras nunca deben de ser 100% rígidas, siempre deben de tener movimiento, amigos. ¿Para qué? Para en algún sismo, pues este no lleguen a fracturarse, simplemente trabajen junto con el sismo. Entonces, por eso es que se está armando de esta manera, y es como si tuviésemos dos columnas, amigos, en una. Esta que sería la columna interna, toda esta, todos sus anillos, y esta, amigos, sería nuestra columna externa. Entonces, por eso se armó de esa manera, y como pueden ver, pues está, se ve bien armada, está bien reforzada. Incluso ahorita tiene como 1,80 m nada más de altura, y se debe de armar, pues, a los 2,80 m, que es la altura que se trae de aquel lado. Pero, amigos, ya se tienen ahí todos los anillos que se van a necesitar. Ya únicamente mañana se termina de armar todo, de amarrar todo bien, y posteriormente encajonar y colar. Posiblemente grabemos eso, amigos, pero por el video de ahorita es todo, amigos. Simplemente es para mostrarles cómo pueden ustedes reforzar una columna. Como en este caso, pues, lo pueden notar, desde el cimiento original salen 8 varillas. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya se tenía pensado una columna de este tamaño. Salen 8 varillas, los anillos se separan a 10 centímetros de separación entre la columna interna, que les digo, y la columna externa. Todos tienen 10 centímetros de separación, y con esto, amigos, pues garantizamos que tengamos mayor rigidez en nuestra obra. Entonces, espero les haya gustado el video, les sirva, amigos, que les sirva para que ustedes lo puedan aplicar, pues, en sus casas, en sus obras, y pues nos estamos viendo en la próxima.